Bueno, pues estamos aquí de nuevo con Dragon Quest. Hola a todos, chicos, chicas. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Bienvenidos a la serie. Bueno, como ya sabéis, en el capítulo anterior, por fin, vimos la forma humana, entre comillas, porque humana no tenía nada, sinceramente, ¿vale? De Raptorne, esa bola de grasa, que ya por fin, pues, podemos ver en su estado original. Y ahora, pues, queda eliminar su barrera, ¿no? Como ya sabéis, también lo vimos. Se formó ahí una barrera un poco extraña y ahora, pues, no se puede llegar a él. Con lo cual hay que buscar la forma de eliminar dicha barrera, chicos, ¿vale? Creo que lo explicaron, ¿verdad? Tenemos que buscar 7 esferas de los sabios correspondientes a diferentes ciudades. Vamos a empezar a buscarlas. A ver. Vamos a dirigirnos primero al principio de todo, a Villatránsito, ¿vale? Vais a ver que esto es fácil encontrarlo, ¿vale? Os diré, por supuesto, la localización exacta de cada una de estas 7 esferas. Es una tarea un poco aburrida, la verdad, porque hay que visitar todas las zonas. Bueno, 7 zonas, mejor dicho, donde se encuentran estas esferas. Pero bueno, la primera vais a ver que se encuentra justo aquí, en las ruinas, fijaos. Donde veamos un brillo misterioso, que está justamente aquí, como veis, nos acercamos. Y Riku nos dice que hay algo. Tenemos, vale, la primera esfera, esfera violeta. Bueno, hay 7 más, como digo, que corresponden a los diferentes sabios. A ver. Vale, esfera de color púrpura que contiene el arma de uno de los grandes sabios. Perfecto. Vale, ya tenemos una. Pues vamos a por la siguiente, chicos. He de comentar, por cierto, que antes de grabar este capítulo, bueno, he hecho unos pequeños cambios en el equipo. Nada, bueno, insignificantes, porque tampoco venían a cuento de hacerlo en la serie. Puede haberlo hecho, sinceramente, sí, pero en fin, los cambios que he hecho son los siguientes, chicos. He puesto esta túnica Jessica, que la tenía guardada y no sé por qué, la túnica de dragón, que le da más defensa, y la armadura metal líquida que tenía puesta ella, pues se le ha pasado a Riku, ¿vale? Como veis, le he quitado esta armadura, la sagrada, que es la que estaba puesta, y ahora tiene esta, ¿vale? Con lo cual, eso ha sido, bueno, ese pequeño detalle, que sinceramente no me di ni cuenta de equipar con Jessica esa túnica de dragón, pero bueno. Vale. Ahora vamos al siguiente punto, chicos. También comentar que vamos a empezar a hacer las últimas mezclas con el pote. La última armadura, por ejemplo, el último escudo que se puede crear ya. Mientras tanto, a ver, vamos a dirigirnos ahora a Alexandría. Vale, tenemos que ir a la torre. Así que vamos a poner rumbo a dicha torre, chicos. A ver, un momento, espérate, vamos a entrar en el pote. Y ya, como aquí seguramente va a haber que andar un poquito en busca de estas esferas, pues así ya el pote lo dejamos aquí haciendo de las suyas, sus mezclas, ¿no? Vamos a ver, para empezar, vamos a fabricar una armadura real, metiendo un trozo de oricalco, que teníamos 3 anteriormente, los cogimos, de hecho, ya sabéis, en la Ciudadela Negra, los 3. Metemos esto, metemos armadura metalíquida. Que no sé si me queda una suelta, me parece que no. A ver. Vale, a ver un momento, vamos a ver. Mirad, pues sí o sí va a haber que quitarle esta armadura a Riku para fabricar este otro. A ver. Sí, vale, pues le dejamos puesta esta langa, la que estaba. Luego se la cambiamos otra vez, vamos a ver. Vale, esto por aquí, metemos el trozo de oricalco. Y finalmente el tercer objeto que necesitamos, a ver si lo veo por aquí, es la corona de limo. Aquí está, perfecto, vale. Pues venga, metemos ahí estos 3 ingredientes y a esperar que se haga, chicos. Como es habitual en estos casos, esta armadura es la mejor del juego. Y pues eso va a llevar a que la mezcla tarde un poco, ¿vale? Así que mientras tanto, pues vamos a seguir buscando más esferas de estas. En lugar de entrar en Alexandría, bueno, venimos aquí y vamos hacia el norte hasta llegar a la torre. Pero esto más fácil va a hacerlo nuestro querido amigo tigre. Montados en el tigre, vamos a llamarle con el cascabel. ¿Dónde está el cascabel? A ver, aquí, vale. Muy bien.
Pues venga, todo recto. Vale, una vez aquí tenemos que llegar a lo alto de la torre, es decir, al último nivel, nivel 7 creo que era, si no recuerdo mal. Donde estaba la estatua de Alistair, me parece que era, la estatua del hermano de Jessica. Pues ahí tenemos que ir para coger el siguiente... la siguiente esfera de color, que era la amarilla, si no me equivoco. Amarilla o la roja. Vale, a ver, aquí ya hace falta mirar el mapa, que esto es una... era una de las mazmorras del principio y, bueno, si no miramos el mapa cuesta un poco ubicarse para llegar a... al último nivel, ¿no? Pero, en fin, por aquí, a ver... ¡Combates, tío! ¡Combates, no, por Dios! ¡Que sois muy débiles para mí, ahora! A ver, por aquí. Sí, perfecto. Vale, ahora tenemos que ir por aquí. Vale, hemos salido cojonudamente bien, perfecto. Pues venga, toda la vuelta, vamos a dar por aquí. Y a subir. Vale. A ver. No sé si soy yo o se están produciendo combates más rápido que cuando vinimos aquí la primera vez. Madre mía, cada paso un combate, tío. Va a haber que usar la protección sagrada. No la voy a usar porque ya hemos llegado a lo alto, como veis, y ya no va a hacer mucha falta. Aquí está la esfera. Vamos a cogerla, a ver. La esfera azul, parece. Bien. La segunda tenemos. Perfecto. Pues venga, volvemos sobre nuestros pies al principio. Y ahora, a ver, rumbo a la siguiente, al siguiente pueblo, o al siguiente destino, que va a ser Abadía de Maia. Vale, vamos por orden, ¿no? Mejor. Vamos a ir aquí, luego vamos a ir a Bacará, que también hay otra esfera allí. En Arcadia había otra. En la residencia del Sumo Pontífice también había otra más. Creo que ya, mis cálculos no me dicen que hay ninguna más. Ninguna esfera más. Esperemos a ver si sale alguna más o no. Pero bueno. Vale, aquí, bueno, tenemos que ir a... al cuarto del abad. El abad Francisco. Que en paz descanse el pobre. Que estaba cruzando el puente. A ver, por aquí arriba. A ver, ya la he visto, esta es. Vale. ¿Qué tenemos? Esfera, a ver, esfera amarilla, ¿no? Bueno, dorada, vale.
Perfecto. Una más, chicos. Tenemos tres. Nos quedan cuatro. Vamos a ver. Siguiente destino. Vamos a ir esta vez a... al castillo Trodaino. Bacara. Vale, vamos a entrar en la mansión. Por aquí. Vale, y ahora vamos a abrir puertas. ¿A dónde coño estaba esta esfera? Porque estaba un poco rebuscada. Tenemos que entrar por aquí, luego tenemos que entrar por aquí, arriba. Y creo que está en la sala de aquí. A ver. Sí, mira, aquí está, a nuestros pies, perfecto. La esfera amarilla, ahora sí, vale. Perfecto, una más, tenemos 4 de 7. Vamos a por la siguiente. Vamos a dirigirnos a Arcadia esta vez. Esa está cerca, ¿vale? ¿Os acordáis de la caseta del perro? De Leopold. Pues está justamente ahí. En Arcadia, al lado de la caseta. Muy fácil de ver, muy sencillo de coger. Así que vamos a ello. Venga, a ver. Arcadia. Vale, a ver. La caseta del perro estaba justo subiendo por aquí, ¿verdad? Sí, ahí está, vale. Bueno. Una esfera. Tenemos esfera verde. Esfera verde, 5 de 7. Muy bien, nos quedan 2. Pues sin más, vamos a dirigirnos esta vez a la casita de Marta. Que en paz descanse también la mujer. Madre mía, todas las muertes que hemos visto durante el juego han sido alucinantes, tío, ¿eh? Y yo creo que todas han sido fijadas por parte del malvado de Raptorne, básicamente. Bueno, Raptorne y Dolmagos también, que estuvo metido en el ajo también, en todas esas muertes. Por ejemplo, el abad Francisco le mató a él, si no me equivoco, ¿verdad? En la abadía de Maya. Hace ya, bueno, muchos capítulos, como ya sabéis. Vale, esfera roja, perfecto. Nos queda una, chicos. Nos queda una, que está en la residencia del sumo pontífice. Y hasta ahí me da miedo. Tenemos que llegar mediante la piedra de la Dei Diave. Porque no hay posibilidad aquí de ir con el conjuro este. Vale, bueno, no pasa nada, a ver. Veamos. Por aquí. A ver, tenemos que subir en la alcoba del... donde estaba el...
el sumo pontífice, es decir, donde luchamos también con Leopoldo. ¿Leopoldo o Leopold? No sé por qué digo Leopoldo, realmente es Leopold. Con el perro, sí, aquí está, como veis, vale. Esfera plateada, muy bien. Genial. Bueno, misión cumplida, chicos, tenemos todas. Tenemos las 7 esferas, ¿verdad? A ver, esfera azul, la dorada, amarilla, verde, plateada y roja. Y esta, vale, la violeta, 7 en total, 7 de 7. Perfecto, chicos. Bueno, pues antes de cortar el capítulo, porque ya sinceramente no quiero meter el combate final contra Raptorne en este episodio. Simplemente quería, bueno, para que os ubiquéis un poco mejor, sinceramente, por coger estas esferas, ¿no? Aunque sí, podía meter ese capítulo de lleno aquí, pero para que no sea tan largo, porque ese combate es largo de cojones. Es difícil, eso sí. Y va a ser una pelea muy larga. Pues sí, esa pelea quiero dejarla en un solo episodio. Y aquí, en este, pues buscar estas esferas, ¿no? Para poder quitarle su barrera, chicos. Así que, a ver. No obstante, sí me gustaría crear, eso sí, antes de cortar, bueno, todas las armaduras posibles del juego, ¿no? Las mejores y las últimas. El escudo, como os he dicho antes, la armadura y alguna más, ¿vale? Vamos a dejar que se haga, de momento, pues la mezcla que tenemos aquí hecha. Vamos a esperar un poco. A ver qué sale. Y bueno, un corte, chicos, hasta ahora. Bien, pues ya está con nosotros. La mezcla hecha, vamos a ver, sacamos armadura real, perfecto. La mejor del juego, ofrece muchísima defensa. Defensa extrema, son 120. No hay posibilidad, si no me equivoco, de conseguir una mejor que esta, ¿vale? Es la máxima protección que nos puede dar esta armadura, bueno. Vale, vamos a equiparla, ¿no? Ya que estamos, a ver si se me va a olvidar y la liamos, a ver. Armadura real. Como hemos quitado a Riku la armadura mental líquida, evidentemente pues va a ir incrustada en él, ¿vale? Esta armadura real. Vale, no está, bueno, bastante más defensa. La armadura definitiva, que ofrece la máxima defensa posible. Perfecto, vale. Bueno, no hice más la descripción, pero que sepáis que reducen en 30 puntos los ataques de fuego y hielo, chicos, ¿vale? De esos dos elementos. 30 o 40, creo que eran 40 puntos los que reducen esos dos elementos. Elemento fuego y frío. Vale. Bueno, si os ha parecido guay esta armadura, pues esperar que vamos a fabricar el mejor escudo. Escudo real de metal, también. Que se puede. Vamos a ver, vamos a otra vez al pote. Y vamos a meter... Esto seguramente, si habéis seguido, bueno, la serie hasta este capítulo, pues tendréis estos ingredientes, ¿vale? Uno de ellos es único, no se puede sacar de ninguna otra forma, tal y como lo cogimos, que fue accediendo a uno de los sitios con la piedra de la de Diabe, a uno de los lugares inaccesibles, que solo se podía llegar con esta piedra. Vamos a ver, vamos a mezclar. Bueno, otro trozo de oricalco vamos a meter. Vamos a meter escudo ruinoso. Que es este, perfecto. Vale, y finalmente, a ver si lo veo. Cenizas de santo, tenemos que tener aquí unas cuantas. A ver. Aquí está, perfecto, nos queda una, bueno. Vale, pues venga, metemos aquí. Y a ver qué sale, chicos. Tiene que salir esta mezcla, ¿vale? El escudo real de metal. Ahora veremos la defensa que ofrece, la descripción y demás. Así que, bueno, pues otro corte, chicos. Hasta ahora. Vale, lo tenemos aquí hecho ya, este escudo. Muy bien, escudo real de metal. Perfecto, chicos. Hemos creado un magnífico escudo real de metal, que es el último, ¿vale? No hay escudo que dé más defensa que este, si no me equivoco. Al igual que la armadura real, pues este escudo es supremo, ¿vale? Y ahora vienen mis dudas, ¿no? ¿A quién equipar esto? Porque se supone que Jessica es la mejor opción, porque es la que menos vida tiene, pero vamos a ver. Vale, defensa 65, el escudo definitivo. Reduce en 30 puntos el daño por los conjuros de hielo y fuego, perfecto, vale. Bien, sube bastante más defensa, como veis.
215 a 246. Vale, le quitamos el escudo flamígero, que es el que tiene puesto, para ponerle este, vale. Bueno, pues, sí, voy a ponérselo, chicos, ¿vale? Si vosotros veis otra mejor opción para Yangu, Riku y Angelo, que se puede equipar con los cuatro, por cierto, puedes equiparlo, ¿vale? Pero mi mejor opción ahora mismo es Jessica. Y, bueno, pues también voy a quitar en Angelo. Vamos a ver. Voy a meterle este escudo, escudo de poder. Porque acordaros que esto nos jodió bastante contra Raptorne. Chicos, es decir, ahora Angelo con este escudo, escudo especular, que es el que tiene puesto, a veces pues los oscuros rebotan, ¿vale? Los conjuros. Con lo cual vamos a cambiarlo, aunque le dé un poco menos de defensa, pero merece la pena, ¿vale? Perfecto. Muy bien. A ver. Vale. Perfecto. Así lo dejamos, chicos. Vale. Ahora, si vosotros os queda, como es mi caso, un oricalco más por meter en el pote con otros ingredientes, pues podéis crear inclusive otra armadura real metiendo los mismos ingredientes que hemos hecho con la primera mezcla. Podéis también crear la espada metalíquida, si no la tenéis. Podéis crear una tercera piedra del sabio, que yo creo que es la mejor opción que podéis hacer. Si os queda un oricalco más, pues sí, podéis crear un tercer objeto de estos, ¿no? Una piedra del sabio, para, ya sabéis, seguir curando en los combates de forma ilimitada en cada turno. Pero bueno, yo voy a dejarlo ahí, por lo que pueda pasar, chicos, ¿vale? No creo que necesite más mezclas ahora mismo, sinceramente, pero bueno. En fin. Pues esto ha sido todo, chicos. Esto ha sido todo por este episodio. Ha sido corto, pero esperar a ver el siguiente, que es el posible capítulo final de historia. El posible no, es el final de la historia, básicamente, porque ya no haremos nada más que vencer a Raptorne y lo que venga después, ¿vale? Así que vamos a intentar guardar. Vamos a ver. Vamos a dirigirnos para guardar, ¿dónde, tío? A la capiña, vale. Perfecto. Bueno. Pues venga, guardamos. Y hasta aquí el capítulo, chicos. Espero que os haya gustado, que tengáis en cuenta todas las mezclas que hemos hecho, última armadura, último escudo y todo lo demás que hemos ido creando hasta esta parte, ¿vale? Que se avecina un combate contra Raptorne, algo bastante difícil. Por no decir el combate más difícil del juego. Pero bueno, esperemos que todo lo que hemos hecho hasta ahora pues sirva para matarlo sin problemas, chicos, ¿vale? Así que, bueno, un saludo para todos, gracias a los que me seguís, como siempre. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.